Muy buenos días, a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, le damos las marcas de bienvenida al segundo día de la tercera Conferencia Internacional de Arbitraje y Derecho de las Telecomunicaciones. El día de hoy contaremos con la presentación de destacados especialistas que nos van a compartir sus conocimientos y experiencias. Agradecemos a las personas que nos acompañan a través de la plataforma Zoom y a través de la plataforma de Link Live del Instituto Peruano de Arbitraje. Les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas y a través de los comentarios. Le doy una muy cordial bienvenida a nuestro primer panel que desarrollará el tema Tendencias actuales del arbitraje en materia de telecomunicaciones. El día de hoy tenemos el honor que nos acompañen los doctores Cristian Delgado, del Estudio Delgado de Abogados de Perú, el doctor Federico Hernández Arroyo, del Estudio Juan López de México, el doctor José Miguel Porto, del Estudio Porto Legal de Perú, y el día de hoy nos apoya el moderador Julio Gutiérrez Morales, el Estudio Río Ferrer, Guillén Llarena, Treviño, Rivera y Gutiérrez de México. El doctor cuenta con una amplia experiencia en litigios mercantiles y administrativos, concursos mercantiles, acciones colectivas, así como arbitraje en el ámbito nacional e internacional. Dentro de su práctica ha prestado asesoría jurídica en materia de amparo y procedimientos constitucionales. También ha participado en la atención de procedimientos de investigación, audiencia e impugnación ante la Comisión Federal de Competencia y ha asesorado a empresas en estrategias de defensa y procedimientos en materia de acciones colectivas. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Le cedo el uso de la palabra. Al contrario, Valeria, muchas gracias por la invitación y bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo este panel con estupendos profesionales del derecho, a quienes he tenido ya el gusto de conocer y que bueno, pues han aceptado participar y hablarnos de las tendencias que están ocurriendo en sus países, particularmente hoy tenemos la representación de Perú y México. Con Cristian y José Miguel y Federico también. Y bueno, pues me gustaría, y hemos comentado entre los panelistas, vamos a empezar haciendo una breve presentación de cuáles son las tendencias en el arbitraje en cada uno de nuestros países. Principalmente vamos a enfocarnos en el tipo de arbitrajes que pueden ocurrir o que están ocurriendo. Considerando que, bueno, pues en esta materia intervienen órganos regulatorios y también existen muchos conflictos comerciales. Y bueno, pues vamos a empezar las presentaciones de nuestro panel. El primero que va a hacer su presentación es el abogado José Miguel Porto. José Miguel es socio de Porto Legal desde julio de 2014. Esta es una firma especializada en telecomunicaciones y tecnología. José Miguel es abogado de la Universidad Católica de Perú y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Chicago. También se ha desempeñado como gerente legal de Nextel en Perú y como director Senior Commercial Counsel para NI Holdings Inc., casa matriz de Nextel en Perú. Principalmente encargado de las transacciones comerciales, tecnológicas, fusiones y adquisiciones y financiamiento en Latinoamérica. José Miguel, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, si pudiéramos empezar con tu presentación. Por supuesto, Julio, muchas gracias por la introducción. Y bueno, muchas gracias al Instituto Peruano de Arbitraje por la presentación y a todos los que nos acompañan en esta mañana. ¿Se me escucha bien, Julio? Sí, perfecto. Sí, ok. Ya, voy a aprovechar la oportunidad para hacer una. Tengo una presentación que voy a compartir. Les pediría que me firmen cuando la puedan ver. Ok. ¿Sí se ve la presentación? Ya, bestial. Ok, entonces, quería empezar esta mañana de octubre con
Comentando un poco cómo se ve el marco peruano de solución de controversias en materia de telecomunicaciones. Probablemente en otros países haya o no haya un esquema similar, pero en el caso peruano, no necesariamente todas las disputas entre empresas operadoras, por ejemplo, son arbitrables. En el caso peruano tenemos un esquema que te permite, por un lado, llevar disputas de telecomunicaciones primero ante un ente administrativo, ¿ya? Y este ente administrativo es un ente administrativo que es el Cuerpo Colegiado de Oxitel. En el Perú tenemos en materia de telecomunicaciones principalmente dos reguladores. Por un lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es principalmente quien se encarga de otorgar las licencias, concesiones, permisos, autorizaciones, registros, digamos. Y por otro lado, se encuentra Oxitel, que es el encargado de regular el mercado de telecomunicaciones luego de que el Ministerio ha otorgado las concesiones. Entonces, en ese espacio lo que encontramos es muchas veces las empresas operadoras, cuando tienen disputas entre ellas, terminan en Oxitel, ya sea tratando de resolver disputas ante el cuerpo colegiado, que es un lo detallaremos un poquito más adelante, es un cuerpo ad hoc dentro del mismo Oxitel, pero es un cuerpo independiente. Es decir, el cuerpo colegiado no es que está dentro de la... no le rinde cuentas, digamos, al presidente de Oxitel, sino que tiene independencia y autonomía. Ese es un caso, o sea, el cuerpo colegiado de Oxitel. Por otro lado, tenemos muchas veces cuando las disputas se refieren a temas de acceso o interconexión, estas disputas se llevan a Oxitel para que sea Oxitel la que pueda determinar si proceden o no mandatos de acceso, mandatos de interconexión, qué sé yo. Y finalmente, el último espacio donde se pudieran generar disputas, que son las menos, es el TRASU, el Tribunal de Solución de Controversias, pero en este caso, el TRASU lo que resuelve son disputas sobre servicios finales de telecomunicaciones. Cuando tenemos controversias entre operadores, como les comentaba, existe este cuerpo colegiado en Oxitel. El cuerpo colegiado es un órgano resolutivo de Oxitel, es una primera instancia. Y ojo, no es que las partes pueden renunciar a llevar sus diferencias ante el cuerpo colegiado. Las disputas obligatoriamente se tienen que llevar al cuerpo colegiado cuando son respecto de ciertas materias de las cuales es competente el cuerpo colegiado, ¿ya? ¿Y esto por qué se da principalmente? Se da porque se llegó a la conclusión que en materia de telecomunicaciones muchas veces resulta más eficiente, más por la especificidad que tienen las disputas en materia de telecomunicaciones, en servicios públicos de telecomunicaciones, se necesita pues muchas veces una expertise especial. Gente que conozca, que tenga trayectoria, que entienda la problemática en telecomunicaciones, que pueda entender cuál es el impacto que va a tener en el mercado una resolución que va en uno u otro sentido. Entonces, sí hace sentido que exista este organismo especializado en materia de telecomunicaciones con gente que tiene una reconocida trayectoria en materia de telecomunicaciones y con el conocimiento específico, que esté ahí a disposición de los operadores única y exclusivamente para poder resolver controversias entre ellos.
no es una idea descabellada, es una buena idea que ha venido funcionando y, es, y ciertamente es, al ser un órgano independiente, el cuerpo colegiado de OCITEL, no debe rendirle cuentas ni sigue una agenda política que pudiera tener el regulador, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, encontramos pues que el cuerpo colegiado resulta ser en primera instancia quien resuelve las disputas que se pudiesen generar entre los operadores. Y este cuerpo colegiado, a su vez, las resoluciones del cuerpo colegiado pueden ser impugnadas o revisadas por un tribunal de solución de controversias. Este tribunal de solución de controversias al final es la segunda instancia y contra lo que resuelva el tribunal de solución de controversias, lo que procede es ya recurrir a la vía judicial. ¿Qué es lo particular de esto? Lo particular de esto es que no se trata de un mecanismo de solución de controversias jurisdiccional, no se trata de un mecanismo de solución de controversias arbitral, se trata de un mecanismo de solución de controversias de orden administrativo, cuyas resoluciones finales pueden ser revisadas por el Poder Judicial, ¿no? Como bien señalamos en este slide, la resolución del Tribunal de Solución de Controversias es la resolución definitiva de última instancia. El cuerpo colegiado, en este caso, y el Tribunal de Solución de Controversias está conformado de la siguiente forma. El cuerpo colegiado son cuatro personas. Son cuatro personas que son seleccionadas por el consejo directivo, digamos, de OCITEL, y es un cuerpo colegiado que es permanente, ¿ya? Se encuentra ahí permanentemente para resolver disputas entre empresas operadoras. Estos procesos son gratuitos, o sea, no hay no es como el arbitraje que puede ser muy, muy costoso. Llevar la solución de controversias al cuerpo colegiado no te requiere incurrir en muchos gastos arbitrales, por ejemplo. Entonces, y existe la posibilidad también de que si es que el cuerpo colegiado lo considera necesario, se puede crear un cuerpo colegiado ad hoc para si es que se necesita alguna materia o especialidad o algún experto en la materia que requiera resolver una duda particular. Nuevamente, son cuatro miembros que son designados por el consejo directivo y resuelven en primera instancia. El Tribunal de Solución de Controversias tiene la siguiente designación. Son cinco personas, ¿ya? Dos de ellas son designadas por la PCM, por la Presidencia del Consejo de Ministros. Uno de ellos es designado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno de ellos es designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y uno por Indecopi. En el caso peruano, uno de los miembros que es designado por la Presidencia del Consejo de Ministros es el que preside el Tribunal de Solución de Controversias. ¿Qué cosas resuelve el cuerpo colegiado? ¿Ya? Básicamente el cuerpo colegiado se encuentra ahí para resolver disputas relacionadas a materia de telecomunicaciones. Ojo, muchas veces no es necesario que ambas partes sean empresas de telecomunicaciones. Es suficiente que una sea una empresa de telecomunicaciones y otra no para que el tema pudiera llevarse al cuerpo colegiado. Por ejemplo, se podría dar el caso de que una empresa de telecomunicaciones tenga un reclamo contra,
contra alguien que está brindando un servicio público de telecomunicaciones sin un título habilitante, ¿no? Técnicamente esa otra persona no es una empresa de telecomunicaciones, pero puede llevar la denuncia al cuerpo colegiado por competencia desleal, ¿no es cierto? Y decir, bueno, estoy teniendo competencia desleal de esta persona en esta localidad porque está brindando el servicio sin contar con un título habilitante. Entonces, ese tipo de cosas son, ese es un dato importante, no ambas empresas tienen que ser empresas de telecomunicaciones, basta que una de ellas sea, y basta que una de ellas sea o la que denuncia o la que es denunciada para poder llevar la disputa ante el cuerpo colegiado. Entonces, el cuerpo colegiado, por un lado, como les comentaba, resuelve controversias relacionadas con materias que son reguladas por OSITEL. Diferencias, por ejemplo, que los operadores pudiesen tener respecto a temas como interconexión, diferencias que pudieran existir en el mercado mayorista, en el mercado de operadores de infraestructura móvil rural, en tarifas de interconexión, qué sé yo. Cualquier materia que pudieran tener controvertida empresas operadoras o alguna materia controvertida que afecte el mercado de telecomunicaciones y de la cual una de las partes es una empresa de telecomunicaciones. El cuerpo colegiado también es competente para imponer sanciones por el incumplimiento de sus resoluciones y por imponer multas coercitivas. El cuerpo colegiado del INDECOPI también está facultado para iniciar procedimientos sancionadores cuando evidencia que se han cometido infracciones durante alguna controversia que ellos han advertido. Y como les comentaba, finalmente se pueden generar específicamente, se puede conformar un cuerpo colegiado ad hoc para una materia particular o específica. A grandes rasgos, esto es un poco lo que estamos viendo ahorita en materia de telecomunicaciones. O sea, casos sonados que o sea, si bien los casos son se llevan de manera reservada ante el cuerpo colegiado, sí hay casos que se vuelven un poco más mediáticos que otros. Ciertamente hoy uno de aquellos casos es la venta ambulatoria de SIM cards en el país. Lo que ha venido sonando mucho es que las empresas de telecomunicaciones han llevado al cuerpo colegiado una disputa porque algunos de ellos han considerado que OSITEL emitió una norma que no permitía la venta ambulatoria de SIM cards en el país. Entonces, alguna de estas empresas presentó una denuncia indicando que a pesar de que había esta prohibición o esta restricción, habían actores en el mercado que seguían vendiendo SIM cards en la vía pública en contravención de lo establecido por las normas de OSITEL, y eso está siendo revisado en este momento ante el cuerpo colegiado. Tenemos otro espacio donde se generan disputas y tensiones usualmente entre las empresas operadoras, es en aquellos casos en donde un operador u otro le pide acceso a otro operador, ya sea a través de un acuerdo de interconexión o cualquier clase de acuerdo mayorista. Como hemos visto, la ley establece supuestos específicos en donde, en caso las empresas no lleguen a algún acuerdo, lo que la empresa puede hacer es ir a OSITEL para que OSITEL emita un mandato y obligue a las empresas a interconectarse, que una empresa le dé acceso a otra. Esto no se lleva ante el cuerpo colegiado, por cierto. Usualmente los mandatos son emitidos mediante una resolución de consejo directivo, pero se llevan
el procedimiento se lleva ante la Dirección General de Política Regulatoria de OCITEL. Entonces, ¿cómo es que se ve este proceso, procedimiento? Inicialmente hay un periodo, pues, de negociación que está regulado. Yo voy y le pido interconexión a alguien, le pido un acceso para poder interconectarme con aquella red que me va a recibir. Si es que las partes durante ese periodo de negociación no llegan a un acuerdo, lo que pueden hacer es darse la vuelta e irse a OCITEL para que OCITEL emita un mandato. Entonces, envías una solicitud a OCITEL para que emita el mandato. Y lo que ocurre en este procedimiento muchas veces, y gran parte de las veces, las disputas son sobre cuánto es lo que debiera cobrarse por este acceso, ¿no? Entonces, luego de que se ha avanzado en este procedimiento, lo que ocurre después es que OCITEL emite un proyecto de mandato para que las partes lo comenten y lo revisen. Luego las partes emiten sus comentarios al mandato y finalmente se emite el mandato que, como les decimos, es emitido por el Consejo Directivo de OCITEL, que es la máxima autoridad, con lo cual contra el mandato ya no cabe un recurso de apelación, porque no hay nadie que lo pueda revisar. Así que usualmente lo que termina ocurriendo es que si es que alguien no está de acuerdo con lo que está resuelto en el mandato, se presenta un recurso de reconsideración. Y acá ya voy acabando con este slide, Julio, para estar dentro del tiempo. Esto no es muy usual, pero ocurre. No la mayoría de las veces, pero hemos tenido casos en donde una empresa operadora es cliente de un servicio de telecomunicaciones de otra empresa operadora. Entonces, una empresa operadora recibe un servicio final de otra empresa operadora. Este es el caso típico, ¿no? Entonces, esas disputas se llevan al trazo. Es un tribunal de reclamos de usuarios, en donde, si es que yo soy una empresa operadora que estoy recibiendo un servicio público de otra empresa operadora y por alguna razón el servicio se ha interrumpido, se ha cortado, no me quieren dar el servicio público de telecomunicaciones, lo que fuera, cualquier disputa que hubiera respecto del servicio de telecomunicaciones, lo que usualmente pasa, como con cualquier servicio público, es que uno va y reclama directamente a la empresa proveedora del servicio público, ¿no? Que actúa como un órgano resolutor de primera instancia. Si la respuesta de la empresa operadora no es satisfactoria para el usuario, para el cliente final, lo que este cliente final puede hacer es llevar esto en apelación, apelarlo y llevarlo al tribunal. El tribunal es la segunda y última instancia a nivel administrativo, que es la que resuelve estos reclamos relacionados con servicios públicos de telecomunicaciones. Y bueno, su resolución es final en el ámbito administrativo, y lo único que cabe contra ella sería, pues, un recurso contencioso administrativo ante el Poder Judicial. Eventualmente, si es que hubieran, pues, problemas de tramitación en este proceso de reclamo de usuario, existe también otro vehículo, que es la queja, mediante el cual, cuando existen defectos de tramitación, se pueden revisar vía un recurso de queja. Entonces, bueno, ahí, como les digo, esto es, probablemente no sea igual en los otros países, pero la opción legislativa en este caso ha sido que el regulador ha diseñado un espacio especial, que es este cuerpo colegiado y este Tribunal de Solución de Controversias para dirimir disputas en materia de telecomunicaciones. OCITEL tiene una dirección de políticas regulatorias diseñada específicamente para
para revisar mandatos y poder emitir mandatos de interconexión o de acceso cuando la disputa se refiere a interconexión o acceso. Y finalmente tenemos los espacios donde se pueden reclamar los servicios públicos de telecomunicaciones a través del trazo. Bueno, yo extendí un poquito más, Julio, pero eso sería todo por el momento. Muchas gracias, José Miguel, y sin ningún problema, tenemos un poquito más de espacio para extendernos, así que yo también quisiera aprovechar, si me permiten los demás panelistas, tengo un par de preguntas sobre lo expuesto por José Miguel. Creo que valdría la pena hacerlas en este momento para después pasar a sus temas. La primera, José Miguel, ¿qué tan largos son estos procedimientos ante OSIPETEL? Y si OSIPETEL tiene también la posibilidad de dictar medidas cautelares. En materia de telecomunicaciones, como sabemos, pues hay algunas resoluciones que dicta el regulador que pues tienen carácter de urgente, porque pueden dejar, digamos, fuera de la competencia a alguno de los operadores, ¿no? La falta de interconexión, por ejemplo, a alguna red. Usualmente, ¿qué tanto llegan a tardar estos procedimientos? Y también, si se puede llegar a dictar alguna medida cautelar dentro del mismo. Sí, mira, en materia de solución de controversias, sí es posible solicitar medidas cautelares. O sea, las medidas cautelares pueden ser a pedido de parte, o incluso se pudiesen, si no recuerdo, dar de oficio. O sea, sí existe el espacio para las medidas cautelares en el proceso de solución de controversias. Te confieso que en materia de mandatos no he visto medidas cautelares. Veo un poco más complejo que eso pueda ocurrir. Pero definitivamente en materia de solución de controversias sí existe el espacio para para las medidas cautelares. Y los procesos, mira, en mi experiencia, depende de qué tan complejo pueda ser el procedimiento. O sea, yo te diría que, o sea, a veces si es que ocurren incidencias dentro del procedimiento, esto se puede extender, pero yo te diría que un proceso de inicio a fin debería estar dentro de los 12 meses. Bueno, bastante razonable. Sí, y bueno, la otra ventaja, o sea, es bastante razonable, depende de cómo lo mires. Es bastante razonable si la disputa es entre dos empresas operadoras grandes, ¿ya? Pero muchas veces lo que termina ocurriendo es que la disputa es entre una empresa operadora grande y una empresa operadora más pequeña. La empresa operadora pequeña no necesariamente tiene el músculo y la espalda financiera para dejar de percibir ingresos como consecuencia de una disputa o una controversia que pudiera tener que la va a llevar a 12 meses hacia adelante. Bueno, eso es en todos los casos, ¿no? Pero sí, esto es algo que debiera un poco revisarse. Creo que muchas veces lo que vemos es que se están generando espacios en donde antes las disputas eran en su gran mayoría entre grandes empresas de telecomunicaciones, ¿no? En donde las disputas se podían llevar durante años de años porque el músculo financiero de estas compañías lo permitía. Pero cuando hay esta asimetría, cuando no, las empresas no tienen aquel músculo financiero, se debería tratar de evaluar una forma más. Debería haber un poquito más de celeridad en la solución de controversias. Si no, finalmente la justicia puede llegar tarde, muy tarde, y ya la otra empresa más pequeña está en una situación de insolvencia que no se puede revertir. Sí, justo por eso la pregunta sobre las medidas, porque esa podría ser una manera en la que se prevenga que alguna empresa se ve afectada irremediablemente por la que pueda tardar en resolverse la disputa, ¿no?
Sí, o sea, si es que de hecho, como bien dices tú, se puede jugar estratégica u oportunistamente por parte de una empresa grande el llevar simplemente el tema a una controversia, dilatarlo un año, lo que fuera, y ver si es que el operador más pequeño tiene el músculo o como para poder aguantar un proceso de ese tipo, ¿no? Entonces, para eso, ahí es donde está el espacio de las medidas cautelares, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy acertado tu comentario. Sobre todo ahora, por ejemplo, cuando ves, ya como seguramente en México pasa algo por el estilo, las disputas ya no son entre los grandes, sino es un operador móvil virtual que quiere acceder a la red de un establecido. Entonces las diferencias, o sea, son distintas, o es un operador de infraestructura móvil rural, en el caso peruano, que quiere acceder a la red de un operador móvil. Entonces, ahí sí tendría que, ahí es donde las medidas cautelares se vuelven más importantes. Muchas gracias, José Miguel. Me surgieron otras preguntas, pero las voy a guardar para el final y seguramente hay algunas cuestiones que abordará Cristian en su presentación. Entonces, voy a continuar con bueno, pues, la presentación de los demás ponentes. Segundo, nada Muchas más. gracias. Muchas gracias, José Miguel. Y bueno, pues, nuestro siguiente panelista es Cristian Delgado. Él es socio de Delgado Abogados, firma especializada en resolución de litigios y controversias. Es profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tiene un máster en Derecho Procesal por la Universidad Federal del Paraná, en Brasil, y en Derecho Constitucional por la Universidad de Génova, en Italia. Es también miembro de la comisión que hizo la reforma del Código Procesal Civil en 1993, además de que es abogado por la Universidad de Lima y árbitro. Cristian, bienvenido. Sé que tú nos vas a hablar un poco más de las controversias que son llevadas a procedimientos arbitrales y que surgen justamente dentro de la industria de las telecomunicaciones. Gracias, Cristian. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Creo que las primeras palabras, no creo, siento que las primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, y por eso agradezco al Instituto Peruano de Arbitraje, dirigido magistralmente por el doctor Carlos Soto, amigo y profesor, y también por todo el equipo organizador, saludar a cada uno de ustedes del panel, así como a los asistentes. Entonces, en el tiempo que se me ha conferido, que se me ha permitido, pues bueno, voy a, como muy bien lo dijo José Miguel, tomar un poco la posta que él inició, o viceversa, respecto de esta materia vinculada pues al arbitraje de telecomunicaciones. Hablar de telecomunicaciones como materia regulada es casi un esfuerzo de mayor aliento, ¿no? Pero tan solo a nivel ilustrativo, lo que podría decir como una premisa inicial, bien sea para la audiencia que nos está escuchando o también para la audiencia internacional y también para nuestros ponentes, es de que a nivel peruano existe una cantidad muy grande de infraestructura de telecomunicaciones, con una cantidad de mercados, bien sea televisión por cable, telefonía, sobre todo, internet. Ya no solo Internet, sino los diferentes tipos de banda anchas o de repente de tecnologías para llegar a prestar mayor amplitud de Internet, relaciones pues comerciales entre los operadores de cada uno de estos servicios, y también, por cierto, lo que es muy importante, y acá también lo que quiero introducir para presentar el marco arbitral peruano, los contratos de concesión, las licitaciones públicas que el Estado, de alguna manera, convoca para que ciertas operadoras puedan pues operar esto. ¿Y esto por qué? Porque es un recurso público, el espectro radio
o el espectro electromagnético, que es justamente el que el Estado tiene la titularidad sobre esto y con el cual se mueve todo lo que es telecomunicaciones. Un espectro radiomagnético, electromagnético, y por lo tanto eso es lo que pone a pues, concesión a las diferentes empresas operadoras. Entonces, es importante mencionar que no hasta hace mucho el Perú tenía de alguna manera una empresa pública, por así decirlo, de telecomunicaciones, que era la, o sea, empresa pública de dominio privado, ¿no? Que era CPT, si la memoria no me falla, que es Compañía Peruana de Telefonías, que luego ya más o menos en los años 92, 93, fue pues de alguna manera abierto al mercado y dado a una de las mayores operadoras de telefonía iberoamericanas. Y esto no es un dato, es un dato bajo sigilo, pues porque esta operación comercial la tomó Telefónica desde aproximadamente ese año, ¿no? 92, 93. Entonces, con esta premisa inicial, lo que habría que mencionar ahora es cuáles son, y dado que estamos en un panel de tendencias, mi pequeña exposición irá dando por a aquellas materias que tendencialmente son tratadas en arbitraje sin tocar lo que ya el doctor José Miguel dijo, y algunas tendencias también vinculadas a casos actuales que se están llevando y que pueden originarse o derivarse de otros casos o disputas anteriores, ¿no? Normalmente cuando se habla de disputas en telecomunicaciones que pueden ser sometidas a arbitraje, y ya no haré el distingo acá, si administrativo a nivel OSIPTEL o de repente a nivel corporativo arbitral, bueno, tenemos diferentes tipos de disputas. En primer lugar, las relacionadas con la liberalización del mercado de telecomunicaciones. Si además de los teleoperadores, o mejor dicho, de los operadores de estas tecnologías de telecom, otros agentes pueden también dar este tipo de servicios. Es un caso patente y patológico en nuestro país la venta privada de chips, de SIM cards, de números, ¿no? Que uno inserta en su teléfono, en su móvil, y listo. Ya tiene una línea, tiene un nuevo número de teléfono. Esto es una cosa que hoy por hoy uno lo puede ver de manera liberalizada. Eso es lo que está en disputa. Eso como un primer ámbito de disputas, como dije. Segundo, disputas vinculadas a interconexiones. No soy especialista en la materia regulada de telecomunicaciones, pero sí lo soy en arbitraje, en temas judiciales. Y hay una cantidad ingente de disputas arbitrales y judiciales vinculadas exactamente a las interconexiones, las disputas por interconexión, que es una cadena amplia de actores en esto que se llama las telecomunicaciones, ¿no? Y que muchas veces, pues, entre estos actores, no estoy hablando de consumidores finales, en los actores, puede que existan disputas vinculadas a las interconexiones. ¿Desde cuándo se da una conexión? ¿Cuál es la tarifa por interconexión? Y todas esas cuestiones que son muy técnicas y que, de existir una disputa, pues acaban en un arbitraje. Hay también disputas vinculadas a los consumidores de los servicios de telecomunicaciones, que esto, pues, obviamente responde, ¿no?, a un ámbito arbitral privado, ¿no? Y también disputas vinculadas a la radiofrecuencia, ¿no? Entonces, haciendo un panorama general, esto es como que el hardcore, por así decirlo, de las actividades, de los servicios, de los procesos que de alguna manera a nivel de telecomunicaciones se puede llevar en arbitraje. Ahora, estoy dejando de repente la más importante para el final. Y recientemente, digo recientemente, en los últimos 5, menos de 10 años, lo que sí ha emergido como una tendencia, y por tendencia debo entender algo que se repite y va creciendo, ¿no? Son los arbitrajes de inversiones. Los arbitrajes de inversiones entre operadoras de telecomunicación con el Estado peruano. Acá ya estamos hablando a un nivel más macro, no de un contrato entre privados, no de un contrato de repente entre el Estado con una operadora, que puede ser fácilmente una operadora peruana, por cierto, y por lo tanto no estaríamos hablando de un tratado de inversiones o de una disputa de inversiones, sino de empresas obviamente internacionales con capital extranjero, bien sean filiales acá o sucursales, pero que tienen un accionariado y un capital pues extranjero. Entonces, recientemente se ha visto
una explosiva aparición, por así decirlo, de casos ante cortes internacionales, bien sea nivel de CIADI principalmente, ¿no? Que tiene que ver con los tratados de inversión entre diferentes países, con los operadores originarios de estos países que tienen disputas con el Perú. Entonces, habiendo planteado eso de cierta manera, debo mencionar de que ya la gran parte de arbitraje comercial de telecomunicaciones, sin duda alguna, dejando a Osiktel de lado, porque eso ya es un ámbito más técnico, como se dijo, es el arbitraje, pues, de que tiene que ver con ejecución, incumplimiento, resolución, interpretación de los contratos, en este caso celebrados entre los operadores o también entre el Estado con algún operador. Eso se somete a arbitraje, se puede escoger arbitraje nacional, estamos hablando de arbitraje doméstico, se puede escoger pues si es que es un arbitraje bien sea de derecho, de conciencia, si es que es institucional, si es que es ad hoc, pero normalmente todos acaban pues en dos de las más importantes cámaras de comercio acá en nuestro país, que es la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de Comercio Peruano-Norteamericana AmCham. Entonces, ahí es donde radica el grueso, por así mencionarlo, de los arbitrajes comerciales, ¿no? Más aún si se trata con entidades estatales. La principal de las entidades estatales que celebra estos contratos, que lleva adelante estas actividades en promoción de estos servicios, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, el MTC, para abreviar, el MTC, es normalmente la entidad rectora, la que promueve y la que también convoca a concurso público los diferentes aspectos del universo telecom, los que mencioné: televisión, internet, cable, telefonía fija, ya parece extinta por aquí, ¿no? Telefonía fija. Y de repente otros sistemas u otras nuevas tecnologías que también podrán de repente venir más a futuro. Entonces, eso de alguna gran forma puede consistir el gran paquete, por así decirlo, de materias que se someten a arbitraje en cortes arbitrales que no impliquen disputas de inversiones, ¿no? Algunas tendencias que se están aplicando tanto del arbitraje general a este tipo de procesos. Básicamente sería el tema ya de la filigrana procesal, por así decirlo. Las cuestiones vinculadas a las actuaciones de prueba, al famoso discovery of evidence. Sabemos de que la plasticidad del arbitraje permite justamente de que esto sea completamente distinto a un proceso judicial, está de más decirlo. Entonces, estas tendencias macro a nivel arbitral se están también replicando, qué duda cabe. A los arbitrajes ya más sectoriales, como en este caso de telecomunicaciones, ¿no? Pero haciendo un punto aparte y pasando a otro punto para luego aterrizar en los tratados o en los arbitrajes de inversión, algo que se ha visto de manera muy reiterada y repetitiva es que las materias que normalmente tienen que ver con telecomunicaciones inician en este ámbito de telecomunicaciones, pero pueden de alguna manera irradiarse a otros ámbitos regulados. Me explico. La principal operadora de telecomunicaciones acá en Perú, que es Telefónica, ha tenido una serie de temas judiciales tributarios. Y miren cómo converge el tema de telecomunicaciones con otras ramas del derecho. Ha tenido una serie de controversias a nivel tributario. Impuesto general a las ventas, renta de diferentes periodos. Pero lo más interesante, y les hablo como alguien que formó parte de este equipo de defensa en varias acciones judiciales de este tema en específico, era la especificidad o el tecnicismo exactamente de lo que se tomaba como reparo tributario. El fisco, la hacienda, como se pueda denominar en otros países, viene, determina una deuda, puede de repente generar un reparo respecto de lo que el contribuyente, en este caso Telefónica, dijo que debía pues no estar grabado o estar grabado en alguna medida en menos, ¿no? En menos cantidad, en menos dinero. Y esto generó de alguna manera estas controversias tributarias. Pero lo más interesante es de que tenía que ver exactamente, por ejemplo, con costos de interconexión.
Entonces teníamos acá cuestiones tributarias, fuertemente tributarias, pero que gravitaban alrededor de temas técnicos de interconexión, de los costos, cuando se comenzaba a contar el tiempo de la conexión telefónica, porque esto sabemos de que por segundo tiene una tarifa. Entonces, si sienten en este momento de que ya estoy entrando a un nivel técnico de telecomunicaciones, es porque exactamente da el espacio de que se puedan judicializar estas cosas. Y ya no solo a nivel de arbitraje, bien sea OCIPTEL, bien sea un arbitraje corporativo, comercial, por un tema contractual, sino también ya cuestiones vinculadas, por ejemplo, a tributos. ¿Y por qué digo de alguna manera o por qué dejo para penúltimo momento este tema vinculado a tributos, vinculado a los costos de interconexión, de repente pues a la amplitud de las bandas que también está presentando, que presentan estas operadoras? ¿Por qué lo dejo al último? Porque esto ha generado, esto ha permitido que en este caso es público, ya fue incluso presentado ante Washington and CADE, Telefónica haya interpuesto solicitudes de arbitraje de inversiones contra el Perú. El año 2021, entiendo que también este año, hay diferentes ya solicitudes de arbitraje de inversiones de una de la más grande operadora de telecomunicaciones en el Perú contra el Perú. Entonces, lo que vamos a ver de aquí en adelante va a ser exactamente el desarrollo, la continuidad de estos arbitrajes que tiene que ver con lo de Telecom, que justamente es una operadora la que está llevando adelante estos arbitrajes. Y tan solo por poner un ejemplo y para poder comentarlo, porque es importante, estimados y estimadas, hablé de casos judiciales, tributos por reparos vinculados a cargos de interconexión, banda ancha, hasta por la forma como se hace la publicidad de los servicios de telecomunicaciones, todo eso. Esto generó disputas tributarias. Perdió la operadora acá en todas las instancias, hasta en el Tribunal Constitucional, y esto dio espacio a que se dieran estos arbitrajes de inversión. El último de ellos, formulado, planteado, ya no recuerdo si es el último, porque hay una serie de casos, y estos casos yo ya los dejé de ver en el estudio anterior en el que estaba, fue el del 2021, en el cual Telefónica demandó al Estado peruano por 729 millones de soles. Aproximadamente, al cambio, poco menos de 200 millones de dólares, aproximadamente. Y esto derivado de la mala gestión o imposición o determinación tributaria del fisco peruano respecto de los gastos, costos e ingresos que generó los cargos de interconexión. Entonces, hay que regresar para la tutela de estos casos a un núcleo, por así decirlo, de telecomunicaciones. Pero ya que estamos en un ámbito de arbitraje, el principal elemento del cual se sustenta en este caso Telefónica para este tipo de litigios, obviamente es el Tratado de Perú-España, desde 1994, que se celebró en el 94. No se tocó el Tratado de Perú con la Unión Europea, vigente desde el 2013, sino desde el 94. Y el principal argumento acá fue el trato inequitativo. Sabemos que a nivel de arbitraje de inversiones, en función del instrumento que sirve para la norma material de decisión, un tratado, existe cierta seguridad a las inversiones. Trato inequitativo, que cuando ocurra el trato inequitativo, ciertamente pues habrá una afectación a la inversión, y eso es lo que se está generando a nivel hoy por hoy del CIADI en este reclamo del impuesto a la renta, de IGB, del 99, 2000 y 2001. Nota al pie de página para ir terminando, para ir dejando un poco la senda de lo que va a venir como una tendencia, los arbitrajes de inversión en telecomunicaciones. A nivel peruano se tiene una muy mala gestión de la comunicación de las entidades públicas respecto de estos servicios regulados. ¿Por qué digo esto? Porque más de una oportunidad, con más de una parte involucrada, por así decirlo, de capital foráneo para llevar esto a Washington, en un arbitraje de inversión o en cualquier otra sede, se han basado exactamente de la forma tan inequitativa que las entidades gubernamentales del Estado peruano tratan a las empresas. Acá no estoy abogando por nadie, estoy describiendo hechos.
Y les pongo un hecho para que vean de que esto sirve exactamente como un trato inequitativo para más de una empresa. Ya no solamente estoy hablando de telecom. A raíz de cuestiones tributarias, en este caso telecomunicaciones, ministros, expresidentes, hablo del Perú, algunos incluso jueces del Tribunal Constitucional, cuando se trata de cuestiones tributarias, se sienten en la necesidad de perseguir un interés público de recaudación. Y esto no lo puede manifestar o expresar un juez, porque es un juez, no es el fisco, no es la hacienda. Entonces, que tengamos, ok, a entidades gubernamentales o representantes diciendo de que todos los contribuyentes, sin excepción alguna, sin excepción si ha prescrito la deuda o lo que fuera, tienen que pagar, porque acá en el Perú todos pagan tributos, nadie puede tener derecho a la prescripción, nadie puede tener derecho a la reducción de la base imponible, no importa, tributo es tributo, ¿no? Eso de alguna manera generó ¿qué? Un sesgo, y es un dato muy tendencial y actual, los sesgos cognitivos en árbitros y en jueces, un sesgo a los jueces para que dieran exactamente razón al Estado. Entonces, si tenemos a jueces y si tenemos a entidades públicas que no distinguen los casos concretos de afectación tributaria o no, entonces el inversionista, el operador en este caso de telecomunicaciones, va a decir, oye, no tengo las reglas claras de juego acá en este país, me van a cobrar los tributos de cualquier manera, yo estoy postulando a una reducción, estoy postulando de repente o pidiendo una cancelación por prescripción porque pasó el tiempo sin que se cobren esos tributos, y sin embargo vienen entidades gubernamentales y jueces a decir de que se tiene que pagar. Esto es un dato real que ocurrió con Mineras. Entonces, esto que ha generado este caldo de cultivo, por así decirlo, de trato inequitativo a la luz de un tratado de inversión, para que esto se lleve a cortes internacionales. Y como punto final, esto genera exactamente que después estemos reclamando acá a nivel peruano, ¿por qué el Estado peruano pierde tantos arbitrajes a nivel de inversión? Y es porque si es que se manejara una buena gestión de esto a nivel doméstico, evitando estos exabruptos, no se permitiría de que se constituya el caso bajo el esquema de trato inequitativo, que es muy fácil demostrarlo, que hay una cantidad de jurisprudencia arbitral internacional sobre lo que es trato inequitativo, y pues esto acaba afectando al país, ¿no? Me fui un poco de repente a lo último, a lo extremo, en el sentido de lo que se está tratando actualmente, tan solo para poner algunos datos finales, eso es lo que se está dando hoy por hoy. Hay disputas sobre tratados de inversión. Hace poco, en 2011, también se decidió. Se terminaron contratos de concesión respecto de otra empresa de telefonía, porque pues una decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano negó la renovación de ciertas concesiones para la prestación de servicios de línea fija. Es un tema que está pendiente, pero por ejemplo que también tiene que ver con temas de telecomunicaciones muy técnicos, pero que se está llevando ya a nivel de tratados de inversión. Conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Arbitraje de telecomunicaciones tiene diferentes formas de aterrizaje. Lo técnico específico entre operadores, como bien lo dijo José Miguel, aquello corporativo comercial en cámaras de comercio entre operadores con el Estado, y finalmente también esta proyección internacional o de tratados, ya cuando se afecta un tratado de inversión, ¿no? Esas son de repente las recientes tendencias en este tema. Por su atención, interés, curiosidad, paciencia, muchísimas gracias, así como también nuevamente a la organización del Instituto Peruano de Arbitraje. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Sin duda tocas temas muy interesantes. Veo que ya hay algunas preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes, pero para dar oportunidad a ahora sí que terminar con las presentaciones oportunas de todos los participantes, le voy a dar voy a presentar a nuestro siguiente panelista y al final dejamos un espacio para poder atender estas preguntas. Presento al abogado Federico Hernández Arroyo, es socio del despacho de abogados Hogan Lovells, se encuentra a cargo de la práctica de telecomunicaciones, medios y tecnología en México. Trabaja desde el año 2003. Anteriormente trabajó 3 años en el área general de asuntos jurídicos
de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en distintos puestos. Realizó la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y un máster en regulación en la London School of Economics and Political Science. Ha continuado su formación participando en diversos diplomados sobre temas relacionados con las telecomunicaciones, regulación y tecnologías digitales, destacando su participación en el diplomado en arbitraje internacional comercial impartido por la Cámara de Comercio Internacional. Ha sido profesor en las materias de competencia y telecomunicaciones en varios programas y universidades. Su compromiso con la educación se complementa con su contribución al campo a través de la publicación de numerosos artículos que abordan una amplia gama de temas relacionados con las telecomunicaciones. Tengo el gusto de conocer a Federico desde hace muchos años y soy testigo de su gran experiencia y su arduo trabajo en pro de la materia en México. Federico, bienvenido al panel y bueno, pues atentos, escuchamos tu presentación. Muchísimas gracias, Julio. Te saludo con mucho gusto y a los demás panelistas y evidentemente a todos los asistentes. Es un gusto dirigirme a todos ustedes en esta tercera edición de la Conferencia Internacional de Arbitraje y Derecho de las Telecomunicaciones. Me gustaría dar primero una introducción, un poquito de cómo está el planteamiento de ciertos mecanismos de resolución de controversias en México en materia de telecomunicaciones, y posteriormente le voy a dar un giro a la presentación para plantear algunos temas novedosos y generar un poquito más de discusión. En primer lugar, cabe mencionar que en México existen, conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, existen determinados mecanismos de resolución de controversias para casos derivados de desacuerdos entre concesionarios que pueden ventilarse ante el regulador en México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un organismo constitucional autónomo creado específicamente a raíz de una reforma muy profunda y estructural en el sector del año 2013. Estamos cumpliendo 10 años de esta reforma constitucional y de una nueva ley, un marco nuevo regulatorio. Y en este nuevo marco regulatorio, el regulador puede intervenir para dirimir distintos desacuerdos entre concesionarios que cuentan con la autorización para prestar servicios de telecomunicaciones en México, pero se constriñe a ciertos casos específicos y son limitativos. Cabe señalar que estos procesos no son como tal arbitraje per se, sino más bien son tipo procedimientos administrativos regulados en la ley. Y aunque existen distintos ejemplos en los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede intervenir para resolver distintas competencias, como puede ser en materia de compartición de infraestructura, uno de los más importantes casos de desacuerdos es en materia de interconexión de redes públicas de telecomunicaciones, ya sean nuevos convenios o renovaciones de convenios entre operadores que ya hayan interconectado. La ley de México prevé un procedimiento muy específico para que los concesionarios de redes públicas interconecten sus redes, y lo cual es una obligación de los concesionarios de interconectarse. Tienen los concesionarios que suscribir un convenio en un plazo de 60 días naturales, contados a partir de que alguno de ellos lo solicite. Y el instituto ha establecido un sistema electrónico de solicitudes de interconexión a través del cual los concesionarios pueden interconectar sus redes y llevar a cabo estas negociaciones y posteriormente la suscripción de los convenios respectivos. Sin embargo, si transcurrido dicho plazo no se hubiera celebrado el convenio porque las partes no se ponen de acuerdo, cualquiera puede solicitar al instituto que resuelva sobre las condiciones, términos y tarifas que no han podido convenirse entre las partes. Insisto, conforme un procedimiento específico que en sí mismo no es arbitraje, por eso no voy a entrar en detalle a este tema. También en México
Bueno, y las principales controversias que se suscitan evidentemente tienen que ver con temas de tarifas de interconexión y principalmente gran parte de los desacuerdos en materia de interconexión en México involucran a la gente económico que ha sido declarado como preponderante en el sector telecomunicaciones, que generalmente las disputas llegan por no haber acordado una tarifa en concreto. Dicho lo anterior y habiendo sentado el hecho de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones como regulador no participa como tal en procedimientos estrictamente arbitrales, sino más bien procedimientos más de índole administrativo, me gustaría también mencionar que en México existe los arbitrajes de inversión similar a lo que ya comentaba Cristian previamente, similar a lo que existe en el Perú. En México también existe este mecanismo de arbitrajes de inversión, respecto de los cuales diría que han habido algunos 3 casos en México en años previos, y ya se han resuelto. Generalmente y principalmente los casos se han resuelto a favor del Estado mexicano. Por ser arbitrajes de inversión con base en los tratados internacionales que tiene celebrado México con distintos países, tiene una lógica específica en particular que tampoco me gustaría entrar mucho a detalle, pero sí lo quería mencionar y comentar. Y lo que me gustaría principalmente señalar es que el arbitraje se utiliza en materia de telecomunicaciones en México, sobre todo como un mecanismo de solución de controversias entre los distintos actores y dentro del mismo del ecosistema de telecomunicaciones, como más bien como arbitrajes comerciales, utilizando diversas instituciones de arbitraje, ya sean locales o incluso las que conocemos generalmente a nivel internacional. En este sentido, cualquier contrato celebrado entre concesionarios u otros agentes que tienen relación con los prestadores de servicios, ya sean regulados o no, pueden acudir al arbitraje comercial o a los tribunales federales para la resolución de controversias. Y son los tribunales, que es un juicio específico, bueno, un litigio normal, vamos, pero me gustaría concentrarme al arbitraje, y aquí es donde me gusta, comercial, y aquí es donde me gustaría darle un poquito un giro a mi presentación para explorar un poco sobre cómo ciertas nuevas innovaciones que hemos visto que han impactado a distintas industrias, incluyendo a las telecomunicaciones, pueden generar de manera sustantiva el futuro de nuevas controversias desde el punto de vista más material de cuáles pueden ser el tipo de controversias que podemos vislumbrar en el futuro, sobre todo a raíz del cambio de las telecomunicaciones con la innovación tecnológica que estamos viendo en distintos ámbitos, como señalaba. Y aquí me gustaría justo precisar y adentrarme un poco a cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial en las telecomunicaciones, porque vemos y hemos visto cómo la inteligencia artificial está impactando a toda la industria, es transversal, impacta a distintas áreas, incluyendo al sector telecomunicaciones, y cómo la interacción de nuevas tecnologías, incluyendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, genera nuevos vínculos comerciales, nuevas empresas que antes no estaban dentro del ecosistema de las telecomunicaciones a proveer servicios a los operadores tradicionales, cómo los operadores tradicionales están incorporando la inteligencia artificial en la operación de sus redes, y eso va a generar nuevos vínculos comerciales, nuevos contratos, respecto de los cuales las controversias que surjan
van a ser novedosas. Y ese es un poco el planteamiento que quería traer a esta mesa, y por eso les comentaba que le quería dar un giro un poquito más sustantivo al avance de las telecomunicaciones y cómo eso va a impactar el futuro en los arbitrajes y el futuro del tipo de controversias que vamos a estar viendo. Como sabemos, la inteligencia artificial es una herramienta que se ha utilizado en distintas materias, como comentaba, en particular en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, se está utilizando para la detección de fallos en la red, lo que contribuye, por ejemplo, en gran medida a garantizar la seguridad y la confiabilidad de nuestras comunicaciones. También la inteligencia artificial permite a las empresas del sector extraer información valiosa de sus conjuntos de datos, lo que facilita la gestión de las operaciones de la red y la resolución de problemas de manera mucho más eficiente. Esto se traduce en una mejora en la calidad de los servicios y la satisfacción del cliente. Y, por ejemplo, podemos ver cómo la inteligencia artificial ha empezado ya a adentrarse en casos muy concretos, en casos de uso en materia de telecomunicaciones. Y, evidentemente, la llegada de la tecnología de 5G también tiene una relación con la inteligencia artificial, el uso de nuevos sistemas de software que empresas que antes tradicionalmente no participaban en el sector, ahora están participando con los operadores para proveer estos tipos de nuevos servicios. Y de ahí, insisto, nuevos contratos, nuevos servicios y nuevos tipos de controversias que podemos vislumbrar en el futuro. Me gustaría destacar dos ejemplos. Por ejemplo, Google colaboró con AT&T para asistir a empresas en la adopción de las tecnologías de Google Cloud mediante la conectividad para una red de 5G. Y aquí quiero plantear esto, justo como las empresas tecnológicas y las empresas tradicionales de telcos se están uniendo en distinto tipo de proyectos. Esos generan nuevos contratos que a su vez pueden generar nuevas disputas que cada vez pueden ser mucho más sofisticadas. Y si antes se requería un conocimiento específico para conocer los temas muy concretos en materia de telecomunicaciones, imagínense ahora con la introducción de nuevas tecnologías para la prestación de estos servicios, cómo la sofisticación y la especialización implica claramente una nueva serie de controversias, una nueva serie de conocimientos y una serie nueva de tipo de arbitrajes que vamos a estar empezando a vislumbrar y ver en el futuro. Tal vez en los países de Latinoamérica, incluyendo México, este tipo de soluciones y controversias generalmente nos llega un poquito más retrasados que los países más avanzados en estas materias, el continente asiático, evidentemente Estados Unidos y Europa principalmente, pero vemos que el futuro va por esa línea. Otro ejemplo que me gustaría mencionar es Nokia. Ha lanzado un servicio de inteligencia artificial as a service, precisamente, específicamente para empresas de telecom, que constituye, por ejemplo, en una plataforma que proporciona soluciones basadas en inteligencia artificial en la nube, permitiendo a los proveedores de servicios de telecomunicaciones automatizar la planificación de la capacidad, la gestión de la red y la garantía del servicio. Entonces, insisto, son nuevas relaciones comerciales, nuevos contratos, nuevos jugadores, nuevos servicios y nuevas tecnologías, que eso va a impactar en el tipo de controversias que vamos a estar viendo y de que los árbitros se van a estar enfrentando. Y no digamos también el uso de la inteligencia artificial en el propio arbitraje en sí mismo, ¿no? Sabemos que en los arbitrajes se utiliza y hay un sinnúmero de información que puede ser materia de arbitraje, de prueba, y todo ese análisis de esa información, pues evidentemente las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial también tienen un impacto en esta materia, ¿no? En el caso mexicano, me gustaría aterrizar un poquito, mencionando que en julio de 2023 el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó el reporte sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México,
en este año. Y este reporte muestra que en México la principal prioridad se centra en el despliegue de redes de nueva generación, como 5G, y también todas las redes de fibra óptica que soportan estos servicios de quinta generación, en respuesta al crecimiento exponencial de la cantidad de datos utilizados derivado de las nuevas plataformas y todo el boom que hemos estado teniendo y estamos teniendo, ¿no? Esta demanda creciente requiere infraestructura de nueva generación. Además, se presta especial atención a las innovaciones relacionadas con la nube, la virtualización, el Internet de las cosas, que cualquier equipo o cosa como en términos generales puede tener una conexión a Internet. Entonces vamos a ver una multiplicidad y un ecosistema hiperconectado, lo cual genera igual nuevas relaciones comerciales, nuevos tipos de servicios, nueva instalación de infraestructura y por lo tanto nuevos potenciales conflictos entre empresas dentro del sector en este tipo de nuevo de nuevas infraestructuras, servicios, etcétera. Evidentemente, cada vez más las telefónicas y las empresas en general recurren a la digitalización del sector. El uso de cloud computing, big data va incrementándose y como vemos el sector telecomunicaciones está en evolución. Surgen nuevos potenciales relaciones, pueden surgir nuevos problemas, nuevas controversias y nuevos arbitrajes. Para todo lo anterior, los operadores de telecomunicaciones, como les decía, contratan distintos contratistas, incluyendo financiamiento para sus nuevas redes, y de ahí este tipo de nuevas disputas que pueden surgir derivados de arreglos contractuales pueden ser importantes y evidentemente terminar en arbitraje precisamente por los distintos actores que están en distintas jurisdicciones con servicios tan sofisticados que en el mundo y la flexibilidad y la adaptabilidad del arbitraje se vuelve el mecanismo tal vez más idóneo para poder ventilar este tipo de potenciales controversias que pueden existir hacia el futuro. Me gustaría dejarlo aquí para dar un poco de espacio a la audiencia que pudiera plantear algunas preguntas y poder tener un diálogo aquí porque veo que ya estamos llegando cerca a la hora. Gracias. Muchas gracias, Federico. Pues muy interesante lo que comentas. Hablando de tendencias, las nuevas tecnologías, la convergencia, sin duda va a llevarnos a nuevos tipos de controversias y nuevas complejidades que los árbitros o quienes vayan a ser árbitros en ese tipo de procedimientos pues tendrán que estar preparados. Seguramente no será fácil la resolución de ese tipo de disputas. Por favor, los asistentes, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat. Aquí podemos abordarla. Hay una pregunta que se hizo hace unos minutos. Creo que ya gran parte de lo que viene aquí sobre los temas de arbitraje de inversión, sus alcances, se abordaron por parte de Cristian y Federico, pero hay una en específico que a lo mejor quisieran comentar. Dice, ¿cuáles consideran que han sido las principales implicancias adversas de este tipo de arbitrajes en los servicios? Aquí, bueno, preguntarles a lo mejor Cristian, Federico, que comentaron sobre los temas de arbitraje de inversión. ¿Ha habido alguna implicación en los servicios por los arbitrajes de inversión que se han promovido? Federico, comentabas, en México no han procedido, se han de alguna manera confirmado las resoluciones del Estado, del órgano regulador, pero Cristian, no sé también, y bueno, los dos, si esto creen tenga una implicación en la forma de prestar los servicios, las resoluciones que se llegan a emitir en este tipo de arbitraje. Honestamente, acá recurro a mis
conocimientos básicos de derecho administrativo y derecho regulatorio, que creo que tiene como pacífico el principio de continuidad de los servicios públicos. Entonces, independientemente de que corra por una cuerda separada, cualquier arbitraje, demanda, en fin, lo que fuere, claro, que no tenga que ver con la resolución del servicio, con la terminación, con la nulidad de este contrato, lo cual es muy raro, una nulidad de un contrato público, esto no debiera tener una implicancia directa como en el cese del servicio y que pueda esto irradiarse peyorativamente o en detrimento del consumidor. No. Algo que es un poco tal vez más incorrecto políticamente hablando es de que, y seamos honestos, somos consumidores de servicios de telecomunicaciones. Las tarifas es algo que realmente, si bien es regulado, el operador es el que tiene control total de lo que nos aparece en la boleta mensual, ¿no? Entonces, claro, esto está altamente regulado, no es que pueda trasladarse al consumidor final algún tipo de costo o sobrecosto que tenga esta operadora porque perdió un caso, no creo que yo sea así, pero creo que lo que mayor atención toma la pregunta de Mayra es de que no cesa el servicio público, más aún si es que se están tratando de cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la terminación de ese servicio. Eso es lo que podría alcanzar. De repente, José Miguel. Sí, yo quería comentar algunas ideas más. O sea, yo les diría, hay un espacio importante, lo que yo percibo es que existe en el Perú una brecha de conectividad muy, muy grande. Nosotros, por un lado, tenemos los casos, los casos emblemáticos, ¿no? Sobre posiciones tributarias que pueden haber sido agresivas o no, que adoptó algún operador, qué sé yo. Pero al margen de eso, también hay otros casos, como por ejemplo, casos sonados, ¿no? En donde a Azteca se le quitó la red dorsal. A Cuanta se le revocó el contrato de la concesión de una de las redes regionales. Muchas de las redes regionales que se desplegaron en el Perú están siendo cuestionadas o terminarán en procesos arbitrales. Entonces, el mensaje que yo creo es, necesitamos dar un mensaje a los inversionistas, a cualquiera que quiera venir a desplegar servicios de telecomunicaciones en el Perú, y más aún en aquellos casos donde se tiene que cerrar brecha digital, es que necesitamos darle la garantía a los inversionistas de que este es un buen país para invertir, ¿no? Que tenemos mecanismos adecuados de solución de controversias, que es predecible la forma como el ministerio va a actuar. Y creo que percibo que ahí hay un espacio de oportunidad grande. Percibo que hay un espacio de oportunidad en donde podemos ser un poco más asertivos en la manera como el Estado resuelve sus diferencias con los inversionistas, en lugar de tener que ir a resolver contratos de concesión, que al final del día ya sabemos todos que eso acaba en un arbitraje que se va hasta las últimas consecuencias. Entonces, eso es, o sea, veo que ese es, digamos, el espacio en donde más afecta en la falta de inversión que se produce en el sector. Gracias. No sé, Federico, si tú tienes algún comentario sobre esto. Bueno, digo, nada más decir que evidentemente, dependiendo de la resolución de cualquier controversia en arbitraje o por parte del Estado en un procedimiento administrativo o de otra forma, pues puede tener sí un impacto en los usuarios. Un tema que me gustaría comentar brevemente es en México, uno de los grandes problemas que estamos viviendo es el alto costo del espectro radioeléctrico. En México el costo del espectro radioeléctrico es sumamente alto, más alto que cualquier país de Latinoamérica, incluyendo el mundo, lo cual
ha sido sujeto de crítica por distintos actores e incluso también se ha ventilado como una posible violación al tratado el T-MEC, el tratado que tenemos celebrado con Estados Unidos, Canadá y México. Y lo que quiero plantear aquí es, en un eventual potencial, si es que se genera un arbitraje inversión en contra de, por ejemplo, de los altos precios del espectro, pudiera derivar supongamos, en un largo plazo, que pudiera derivar en una modificación legislativa de forma tal que se disminuya los precios del costo del espectro eléctrico, y lo cual evidentemente eso tendría un beneficio directo a los usuarios. La GSMA señaló que si los costos del espectro en México hubieran sido similares a la media internacional, en México tendríamos 5 millones más de usuarios en los servicios de telecomunicaciones. Entonces, un arbitraje de inversión que puede derivar de esta naturaleza puede llevar a cabo acciones legislativas que pueden tener un impacto directo a los usuarios. Yo si me permites comentar ahí un segundo, Julio. Por ejemplo, en el caso peruano, las licitaciones de espectro, por ejemplo, la última licitación de espectro que ha habido, que ha sido la banda AWS y la banda de 2.3, es la primera oportunidad en que estamos haciendo beauty contest en el Perú. Entonces, ya lo que está ocurriendo es, ya no se está yendo por tratar de maximizar el valor de ventas, sino se está pidiendo que se asigna el espectro a quien dé una mejor oferta en cuanto a cobertura en zonas rurales. Entonces, la última licitación, por ejemplo, en el caso peruano, la ganó Vitel. Ellos se comprometieron a llevar conectividad a 3.800 aproximadamente, si mal no recuerdo, localidades que hoy en día se encuentran desconectadas. O sea, y claro, son localidades que cuentan con un pico. Entonces, el espacio que tenemos, o sea, la brecha de conectividad que existe en los países, creo que todos nosotros somos conscientes de que uno le lleva un servicio de conectividad a una familia y le vas a cambiar la vida. Hace poco, conversando con un amigo, ¿cuál es? Un poco para que entiendan el nivel donde nos encontramos. Hoy en día, por ejemplo, en Europa la discusión es no es llevar la conectividad a todo el mundo, porque ya todo el mundo tiene conectividad. La discusión es, tenemos que llevarle conectividad ultra rápida a todo el mundo, es decir, todo el mundo en zonas urbanas y rurales tiene que tener una conectividad de más de 100 megabits por segundo de bajada, ¿no? O sea, estamos, a lo que voy con esto es que nos encontramos estamos en polos tan opuestos, que de cierta forma explica un poco que en la medida que nosotros tengamos pues a una buena parte de nuestra población desconectada, es gente que se pierde un espacio de oportunidad para tener una vida más digna. Muy bien, estamos a punto de terminar. Nada más hay una pregunta que a ver si alguno de ustedes puede contestar muy brevemente. Dice si el Tribunal Arbitral podría ampliar su competencia de asuntos tributarios que no se vinculen con esas garantías tributarias pactadas en contratos de concesión. Ahí creo que Cristian Teobra ya se ha hablado de este tema. No sé si muy brevemente pudiera darnos tu opinión. Interesante pregunta, porque en otros países se permite arbitraje tributario. Perfectamente posible. En el Perú, no. En el Perú, el tema de los tributos es privativo, exclusivo y excluyente de la cuestión estatal, del gobierno, a través de del fisco, del Ministerio de Economía. Y no es algo que venga, por así decirlo, en el contrato o en el tratado de inversiones, si es que se va a hablar de tratado de inversiones. Cosa diferente sería, y acá enlazo un poco lo que también se comentaba sobre la baja de los costos, cosa diferente sería el incumplimiento de un contrato de estabilidad, tal vez.
de estabilidad tributaria, en fin, que puede alcanzar a cualquier tipo de empresa. Pero no creo que un tribunal ni nacional y menos internacional afecte la soberanía respecto de temas tributarios que puedan originar pues, un reclamo internacional de una operadora de telecom. No. Bueno, pues llegamos a, por así que al tiempo que nos fue dado para hacer estas presentaciones. Les agradezco mucho, Cristian, José Miguel, Federico. Es muy interesante sus presentaciones, dan para mucho de qué hablar. Desafortunadamente llegó el momento final. Y bueno, pues especialmente agradecer a Valeria y al Instituto Peruano de Arbitraje la invitación a participar en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, doctores, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer escucharlos. Esperamos contar con ustedes para futuros eventos. Los invito a que puedan quedarse unos segundos para poder tomar una captura y postearla en redes para recibir participaciones a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto, doctores. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Asimismo, agradezco al público asistente que está conectado hasta este momento y los invito a que puedan participar de los próximos eventos que organizaremos. Los invitamos a la 5ª Conferencia Internacional de Perú-España. Este evento se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre en la ciudad de Madrid. Es un evento de acceso gratuito. Todos están cordialmente invitados. Asimismo, los invito al 11º Seminario Internacional de Arbitraje e Inversión. Este evento se llevará a cabo los días 26 y 27 de octubre a través de la plataforma Zoom. Finalmente, los invito al 4º Congreso Internacional de Derecho de la Construcción, Infraestructura y Peritaje Técnico IPA. Este evento se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre a través de la plataforma Zoom. Los esperamos y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.